Aquí andamos de nuevo. Ahora quería un carrete nuevo para la pesca de robalos y me metí allá a la página de Daiwa y vi que había un carrete nuevo. Me llamó mucho la atención, el Saltis Back Bay, y encargué el 3000. En ese caso los Back Bay ya vienen siendo de la serie de LT de Daiwa, que son los carretes ya que tienen aleación de aluminio. Pues son carretes mucho más ligeros, ¿no? Este carrete lo compré específicamente para la pesca de robalos. No es recuperación muy rápida, es una recuperación lenta, pero es muy ligero y perfecto para una caña de Nally Cover Inshore que compré con nuestros amigos de Andrews Bass House. Una caña excepcional, la verdad que me ha gustado muchísimo para pescarlos en ríos, y también a veces la uso para pescarlo en bocanas, pero más que nada la uso para pescarlo en ríos. Vamos a ver qué es, cómo viene este carrete. Viene el carrete, el cuerpo del carrete, muy ligero, pesa 9.9 onzas. Viene como unas indicaciones de que dice que puede que el carrete traiga manchas de grasa, pero en ningún momento puede dañar su uso. El instructivo del carrete, y dentro del instructivo, la manivela del carrete. Ese tipo de manivelas, saben que las pueden cambiar con las de circulito, es que son las de plástico. Con el tiempo a veces hacen así como chiclositas, pero se siente muy bien el material. Aquí viene el instructivo del carrete. Trae todo el diagrama, pues si a alguien les gusta saber limpiarlos, pues bueno. Miren aquí los nombres y todas las piezas que vienen incluidas. Quiero ver algo aquí, si trae en el line roller, sí, entonces si trae valemos, traemos valero en el line roller, déjame ver, parece que no trae valero en el line roller, son bujes, pero como en este tipo de pesca, pues la verdad que a veces no se necesita, porque a menos de que agarres un robalo ya arriba de 10 kilos, te va a hacer como que, te va a tirar mucha pelea, ¿no? El robalo es un pez más cabullido, más difícil de atrapar, más difícil de pegar, da mucho espectáculo, pero sinceramente en las peleas no es muy fuerte. Aquí lo tenemos. Y bueno, quedó armado. Ahí lo pueden ver. Ahorita se lo muestro. Primera impresión, un carrete muy bonito estéticamente. Como les decía, carrete muy bonito estéticamente. Te voy a traer el sistema aquí del anti-reverse. Ya con los carretes que vienen con el Max Seal se siente muy suave. Pues bueno, este carrete ya trae el sistema este de Max Seal, que según esto, bueno, impide el paso del agua salada. Son carretes que están construidos para el tema del agua salada. Son cuerpos, ya trae aleaciones en aluminio. Este carrete tiene una recuperación de más o menos 33 pulgadas. Pesa 9.9 onzas. Le podemos meter hasta 170 yardas de línea de 20 libras. Lo trae aquí, y de 15 libras 190, pues es mucho, la verdad que no se requiere tanto, en este tipo de pesca no se requiere tanto. Yo regularmente estoy usando 20 libras, el drag es de 15 libras, muy bueno. El G-radio es de 5.6 por vuelta, o sea, radio quiere decir que si yo doy una vuelta a la manivela, el carrete da 5.6 vueltas, el spool da 5.6 vueltas, por cada vuelta que yo doy la manivela. Eso significa el G-radio, ¿no? Y a veces lo que más nos importa son las pulgadas que recupera por vuelta. En este caso son 33. Es un carrete lento, pero para la pesca de robalos, para la pesca de pargos, es perfecta, es buena. Y bueno, es un carrete que tiene 7 valeros. Lo único que no me gustó es que no traiga valero en el line roller. Este va a ser mi nuevo compañero para la pesca de robalos. Tenía ahí el Ballistic LX. Lo vamos a cambiar por esto. Aquel se va a quedar para Ethan, que es mi hijo, por ahí lo deben haber escuchado ahí en el video, ahí jugando, porque todo el día se la quiere pasar jugando ese niño. Amigo, pues ahí se los dejo, les dejo unas tomas del carrete para que lo aprecien mejor, y me gustó muchísimo, me gustó muchísimo. Es un carrete que anda sobre los $200 más o menos, entonces aquí en México va a andar como unos 4,000 pesos, pero también tenemos que recordar que a veces gastamos un poquito más, pero gastamos por algo que nos va a durar más. Entonces es relativo, ¿no? Hay carretes mucho más económicos, pero a veces, pues bueno, uno busca a veces un poquito más de calidad, más ligerez, mejor drag, mayor durabilidad.
y más porque estamos pescando en agua salada y no siempre solamente lo uso en el río, sino también lo uso en los esteros o en las bocas de playas. A mí esto me lo llevo de hincho en la playa. Así que les dejo las tomas para que lo aprecien mejor. Muy bonito, muy bueno. Entonces, tengo que usarlo para poderles decir después mi impresión, ¿no? Y de cómo me va con él.